Hola a todos, soy JaviFT14 y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo gameplay de Fórmula 1 2013. Bueno, este vídeo es un poco diferente, como podéis ver todos, venimos a hablar de un tema en concreto. Como podéis ver en el título, bueno, vengo a decir un poco qué espero del Fórmula 1 2014 y del Fórmula 1 2015. Bueno, y muchos diréis, ¿por qué pones dos juegos? ¿Por qué pones dos juegos? Si no, bueno, os lo preguntaréis, ¿no? Bueno, antes que nada voy a decir la situación actual de los juegos de Fórmula 1 porque han salido noticias en los últimos meses, yo no he dicho hasta hoy nada. Así que voy a comentar un poco, como sabéis todos, Fórmula 1 2014, ¿vale? Va a salir este octubre, el 17 de octubre si no recuerdo mal. Va a salir el 17 de octubre y no va a salir para las nuevas generaciones, porque va a salir solo para Play 3 y para Xbox 360. ¿Por qué hacen esto? No tengo ni idea. Ahora voy a decir la explicación que da todo el mundo. Bueno, la gente cree que han anunciado también que el Fórmula 1 2015 saldrá para Play 4 y para Xbox One y será ya a principios de temporada de la temporada que viene. Es decir, se supone que van a centrarse más en el 15 y lo van a sacar a principios de temporada en lugar de al final como hacen con todos los años, ¿no? Entonces, ¿qué me creo yo? Bueno, primero, el Fórmula 2014 hemos visto que va a salir, como digo, en octubre. Hemos visto algunos vídeos que ha puesto Codemasters en su página de YouTube. Han puesto algunos vídeos del Fórmula 2014 y bueno, el juego es una absoluta mierda, ¿vale? Sé que no se puede deducir, bueno, lo único que nos han dado son vídeos en los que se ven gráficamente, ¿no? También alguno podrá decir si se ve que la conducción no es tan buena, en fin, no sé. Yo lo que sí que puedo decir es que gráficamente es una mierda. Como yo lo llamo, no, yo no lo llamo Fórmula 1 2014, yo lo llamo Fórmula 1 2013 parte 2, ¿vale? Porque es una puta copia y no tiene otro nombre. No sé qué menú tendrá, no sé si habrán metido cosas nuevas de que si hay nuevos modos, de que si hay cosas como el paddock o cosas de esas, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí puedo decir es que gráficamente, por lo menos lo que se ha visto en pantalla, lo que jugamos en la, cuando jugamos en... cuando conducimos el coche, lo que se ve es muy... Es todo igual. Gráficamente las texturas dejan muchísimo que desear, pero bueno. Entonces, este juego es una mierda, ¿vale? Va a salir este mes de octubre. Bueno, pues nada, lo veréis por aquí por el canal. Y como digo, el Fórmula 2015 saldrá ya para las nuevas generaciones, Fórmula 1, PlayStation 4 y Xbox One, que será el que, bueno, yo me compraré. Bueno, el 14 realmente me lo regalan, ¿vale? Pero ahí lo dejamos. Y el 15 me lo compraré ya, sí, porque va a ser un juegazo para Play 4, se supone, ¿vale? La gente está, todo el mundo, muy entusiasmada con que va a ser un juegazo. Y tampoco, no os aconsejo que os hagáis muchas ilusiones, porque bueno, es verdad que se habrán centrado en el 15, que es para Play 4 y tal, muy bonito todo, pero no tiene por qué ser un juegazo que todo el mundo está esperando, un pedazo de juego, y cuidado, ¿eh? El juego se supone que tiene que ser mejor, porque si se están centrando en él y encima ya es de las nuevas generaciones, esperamos un cambio gordo, ¿no? Pero tampoco os hagáis muchas ilusiones, vaya a ser que después nos quedemos decepcionados. Yo estoy siempre con la mosca detrás de la oreja, que no me fío un pelo. Pero bueno, así que lo que voy a decir ahora, lo que son deseos para Fórmula 1 2014 y Fórmula 1 2015, más bien va a ser para Fórmula 1 2015. A ver, lo del 14 lo he puesto por si acaso, si a lo mejor alguna cuela, pues mira. Pero realmente estos deseos que voy a poner ya ahora aquí sobre la mesa van a ser más bien lo que le pido al Fórmula 1 2015, porque viendo cómo es el 14, la verdad es que del 14 poco espero, casi nada, prácticamente nada. Con las nuevas generaciones espero ya que puedan cumplir con mis expectativas, la verdad, porque sinceramente, las empresas de videojuegos no están sabiendo aprovechar todo el potencial que tiene una videoconsola como la Play 4, que tiene muchísimo, pero las empresas no están sabiendo casi ninguna prácticamente sacarle provecho, el máximo rendimiento. Vamos con los deseos que le pido para el Fórmula 2015. El 14. El primer deseo, lo primero que pido es que, bueno, que cumplan con la realidad de los coches de una puta vez, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en el juego no existe diferencia de... O sea, si jugamos al Fórmula 1 13, el Red Bull es mejor, cierto, es mejor que el resto, pero si te coges un Ferrari prácticamente no se nota mucho. Es decir, el año pasado el Red Bull, final de temporada, fue un auténtico abuso. Es decir, era el mejor coche y tenía mucha superioridad sobre el resto, y eso en el juego no se nota. Tampoco se nota que el Ferrari en calificación vaya peor y en carrera vaya mejor. Bueno, eso era el año pasado. Actualmente no va bien en ningún lado, pero bueno. Entonces, sé que a lo mejor en Play 3 era más difícil conseguir esto, pero yo creo que en Play 4 ya sí se puede conseguir que un coche se parezca más a lo que hace la realidad, ¿no? Es decir, que si el Red Bull era... Que si el Red Bull en velocidad punta está un poco tiesín y en aerodinámica va muy bien, a ver si pueden cumplir con las cosas, ¿vale? De una puta vez. Bueno, de lo que es la jugabilidad, la verdad... puedo decir que la conducción, solo puedo decir la conducción, espero que la conducción
La del 13 mejoró bastante. Estoy bastante contento porque la del 13 sí que mejoró bastante. Pero, evidentemente, queda muchísimo por mejorar. Porque creo que ni el más ni el mejor juego de coche va a conseguir lo que es un simulador. Porque es imposible prácticamente en un juego. Pero sí se les puede pedir que mejoren. Porque estoy seguro de que con la nueva consola Play 4 o Xbox One hay bastante margen de mejora para la conducción. Espero que también la conducción mejore. Después de lo que, bueno, le podría pedir, lo agradecería bastante, mejores gráficos. Tanto las texturas como los colores, la luz. Es que no veo un Fórmula 1 real. Tú ves, cuando miras un... cuando comparas un onboard real con un onboard de un juego, se ve claramente que no es. Y entiendo que es muy difícil que consigan la realidad. Pero de ahí hacerlo tan mal, porque es que hay onboards que son para reírse. Es decir, las texturas son lamentables. Parece un juego de móvil. En la vuelta de Alonso en Bahrein de noche, no me gustó nada. Vamos, es que los colores eran colores muy vivos. El rojo del Ferrari parecía que estaba recién pintado. Y si miramos un Ferrari de noche como el de Singapur, es que más que rojo parece burdeo. Es decir, es que las texturas de los colores tienen que mejorarla muchísimo, en mi opinión. Creo que se puede, ¿eh? El juego creo que pone demasiado contraste a lo que es el juego, ¿no? Porque la realidad no... la realidad vemos unos colores más apagados. O sea, el rojo del Ferrari no es tan rojo. Es un poquito más... O sea, es un rojo clarito, pero no un rojo vivo como el del juego. Es decir, a ver si pueden mejorar también el tema de la luminosidad, los colores, las texturas. A ver si pueden mejorar ese tema. Siguiente deseo. Sé que es difícil, pero confío en que sepan sacarle partido a la Play 4. La verdad es que mi confianza en Codemasters está por los suelos porque no me creo nada, pero bueno, yo aún así pido. El tema eléctrico, es decir, este año ha habido un cambio muy grande en la normativa. Y el tema de tener el motor eléctrico, de las baterías, que si tal, que si el ERS. Entonces, lo que no quiero es que me metan el rollo de que me pongan un coche, acelerar con el acelerador, frenar con el botón del freno. Usar y ahora, DRS un botón y otro botón para LEDs y punto. No, porque eso es una mierda. Ahora mismo sé que es difícil, pero que lo intenten hacer real. Es decir, que tengamos que usar las baterías, que sepamos usar. Vamos, y si alguien no quiere hacerlo, pues que lo pongan como ayuda de pilotaje. Es decir, que el que quiera correr como siempre podrá hacerlo, pero que les pongan ayudas. Y si alguien no quiere correr con todas las cosas del motor eléctrico, de las baterías, de tal, que si no funciona tal, pues ya se quitan todas las ayudas. Yo creo que sería buena idea poner en una de las ayudas el tema eléctrico. Es decir, electricidad activada o desactivada, porque el que quiera jugar como, o sea, correr como si fuera real, pues supongo que querrá correr con el tema eléctrico. Manejar las baterías, el ERS, el motor eléctrico. Espero que con Play 4 consigan, o sea, con las nuevas generaciones consigan el tema eléctrico bastante, yo que sé, que nos tenga contentos por lo menos, la verdad. Sé que es difícil, pero bueno, yo pido, porque total. Vamos con el siguiente. Bueno, también esto ya sí se puede conseguir. Si no lo quieren hacer, ya es su culpa, pero esto sí se puede conseguir. Es decir, tener que hacer vuelta de reconocimiento antes de la carrera. Esto es algo que pide mucha gente. Y lo que yo también pido es que salgas tú del box y vayas hacia la línea de meta antes de la carrera. Que no le des a salir a pista y vayas solo como si tuvieras teletransportado, no. Que le des a salir a pista, que salgas tú con el coche del pit lane, que vayas en plan fila india hasta la meta, te coloques tú en la meta y se haga la salida. A lo mejor esto en online es más difícil, porque en online sí que es verdad que, bueno, que cada uno hace lo que le da la gana. Pero bueno, yo creo que en trayectoria o sea, jugando contra la inteligencia artificial, la IA, sí se puede conseguir. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Siguiente deseo. Diría que cuando llegas a la meta, me gustaría seguir con el control del coche, tío. Me gustaría dar esa vuelta de, si gano, pues dar una vuelta por el circuito, que tengas algunas opciones, yo qué sé, saludar y tal, y llevar el coche tú a esa zona del box, del paddock, donde lo dejas aparcado, y bueno, que pongan eso, ese camino del podio, desde que te bajas del coche hasta el podio, que pongan podio. Esto es mucho pedir, ya lo sé. Que si quieren que no pongan el camino, pero que por lo menos me pongan el tío en el podio, el tío bajándose del coche, bueno, eso ya lo hacen. Incluso, bueno, y el camino o sea, si me pusieran el camino desde que te bajas del coche hasta que llegas al podio, eso sería ya sublime. El podio, bueno, pues nada, espero también eso, ¿no? Que me pongan el podio y tonterías de esa. Bueno, después, también me gustaría que consiguieran más igualdad contra la máquina, es decir, contra la IA. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces me di cuenta de que el rival, la máquina, la IA, no se ve afectada de la misma manera que tú. Es decir, la degradación casi ni les afecta. Es decir, que se le ven siempre muy bien. No tienen problemas con nada, ni con los neumáticos, ni las condiciones, no le afecta nada. Entonces, me gustaría pedir que le afectaran las cosas como me afectan a mí. Solo pido eso, igualdad.
Después, tonterías como cuando te sales fuera de la pista, que te bloqueen el acelerador. Una chorrada y espero que lo quiten, pero ya. Es decir, que si te sales de la pista, que no me bloquees el acelerador. Que me dejes seguir. Bueno, aquí suena el esto, bueno. Bueno, ya he dicho antes, el podio, así que me quedan solo dos cosas. Bueno, entrevistas en el paddock, que se curren más. Lo que es en la parte, lo que digamos, lo que no es jugar, lo que no es correr en el coche, se lo pueden currar mucho más. Y creo que ahí tienen que aprender muchísimo del FIFA. Y el FIFA, como digo ya, es un juego muy detallista. Y es lo que falta a esta Fórmula 1. No tiene, de detalles no tiene absolutamente nada. Que te dejen andar por el paddock, que te dejen responder a las entrevistas, que te dejen hacer la previa de no sé qué, que te dejen libertad para que tú puedas responder, tú tengas tu motorhome. Pido eso. Y la verdad, si se cumplieran todos estos deseos que estoy diciendo, para mí sería un juegazo, sin ninguna duda. O sea, estaría el juego a un nivel muy, muy alto. Pero bueno, sé que la mitad ni las van a conseguir, pero bueno. Bueno, en Play 4 no sé, vamos a ver lo que ocurre, pero bueno. Y por último, el último deseo para... Esto lo pueden conseguir si les da la puta gana en el 14 también, pero bueno, no lo van a hacer porque ya son 4 años y no lo han hecho nunca. Cascos personalizados, que tú puedas componer el casco como te salga de la polla. Bueno, y si no te dejan diseñar el casco a ti, que por lo menos te pongan unas plantillas para que tú puedas poner los colores que te da la gana, porque es que los cascos, es que vaya, se las traen los cascos, eso no puede ser más feo, tío. Yo no he encontrado en 4 años todavía un puto casco que me guste de verdad. Son todos la mierda, o sea, tú miras los de los pilotos actuales, bueno, los pilotos actuales o de cualquier piloto, y el casco mola, tío, pero es que lo que me traen en el juego es una absoluta mierda. No sé. Temas como, yo que sé, que si ficho por McLaren, pues en el casco, o sea, si ficho por Red Bull, pues que en mi casco ponga Renault, ¿sabes? No sé, que si ficho por Ferrari, que ponga Scuderia Ferrari, yo que sé, Uvolt, ¿vale? Los patrocinadores principales del equipo. Es decir, no son muy difíciles, ¿vale? Pues nada, eso es poco más, la verdad. También pediría que cuando te montas cuando tú en la trayectoria llevas el coche de un piloto, en el mono siempre pone el nombre de ese piloto, bueno. Si los de MotoGP han conseguido que en el mono ponga tu nombre, estoy seguro de que en Fórmula 1 también se puede conseguir que en el mono del piloto que sale 2 segundos cada carrera ponga tu puto nombre y no el de otro, ¿vale? Pero bueno, ya será cosa de ellos, espero que consigan al menos algo de lo que pido. Sé que, a ver, no soy tonto y sé que en el Fórmula 1 14 no va a haber casi nada de lo que he pedido aquí. Es más, me la juego. Creo que ninguna de las cosas que he puesto aquí van a estar en el Fórmula 1 14. La conducción a lo mejor, porque el resto creo que no van a hacer nada, porque parece un Fórmula 1 2013 parte 2, como digo. Y en el 15 sí que espero que por lo menos haya dos o tres de los... Vamos a ver, sé que poner todo es muy difícil porque, bueno, si no el juego lo haría yo, ¿no? Pero yo qué sé, la mitad de las cosas sí que podían estar, porque hay muchas que se pueden conseguir, que la gente pide y que con nuevas generaciones es más que fácil hacerlo, pero bueno. A nada, o sea, hay nada, así que hasta aquí he llegado el vídeo de estos deseos para Fórmula 2014 y Fórmula 2015. El 14 casi que lo voy a quitar del título, pero bueno. Simplemente, bueno, los que queráis poner, qué tal, si seguramente todo el mundo está pensando en cosas que quiere que traiga el juego, las podéis poner en los comentarios. Quiero saber también cuáles son vuestros deseos para estos dos juegos, más que nada para el 15, porque el 14 sé que no. Y nada, simplemente, bueno, deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Nada, si os ha gustado, pues, me dais like, suscribís, lo que queráis, comentéis. Y nada, bueno, decir que el Fórmula 1 14, o sea, el 15, como digo, me lo compraré, ¿vale? Para Play 4, porque, de hecho, el 14 si saliera para Play 4 también me lo compraría, pero es que son así de tontos y no va a salir para Play 4. Únicamente el 14 va a salir para PS3 y Xbox One. ¡Ay, coño! Xbox 360. Y ya el 15, que como digo, saldrá a principio de temporada, según lo que han dicho ellos, es decir, principio de temporada puede ser desde marzo, abril, mayo y junio, y si pasan de junio, de principio de temporada ya no tiene mucho, pero bueno. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, como digo, votáis, suscribís. Nos veremos en el próximo gameplay. ¡Hasta luego! Ha estado increíble. Menuda victoria.